Hola, aquí Cheyenne 2008 comentando después de mucho tiempo. No, no os traigo Call of Duty, os traigo Dirt 3, un juego que he comprado, pues, no sé, por curiosidad y me ha sorprendido. Es una pasada. Los gráficos son impresionantes, tiene muchos modos de juego, es súper entretenido. Y sí, os recomiendo que os lo compréis. A mí me ha salido por 50 euros en el game, pero bueno, seguro que podéis encontrar alguna ofertilla mejor. Tampoco he mirado así de verlo y decir, vamos a ver qué tal este juego. Es un juego de Codemasters. Es que es una pasada, o sea, impresionante. Tiene multijugador y tiene. A mí me vino con él, pero bueno, no sé si al ser de segunda mano ha sido suerte. El VIP Pass, que es para poder jugar online. Sí, esas putadillas que están empezando a hacer las empresas para intentar acabar con la segunda mano. Pero bueno, aquí veis algunos gameplays del modo Gymkhana, que es una pasada. No sé si conoceréis Ken Block. Ken Block es. Realiza unos vídeos en los que demuestra su habilidad al volante y la verdad es que son impresionantes. Voy a dejar los links a las cuatro gincanas, que hace nada, 2 semanas salió la cuarta, en la descripción. Ves, es una pasada. El tío es. Vamos. También deciros que este juego tiene un modo que sería como el modo cine del Black Ops, más o menos. Y desde él directamente puedes subir los vídeos a YouTube. Con lo cual, los vídeos, lo máximo de duración son 30 segundos. Ahí está el fallo, como no. Si se pudieran subir, por ejemplo, una carrera entera o tal, ya sería entonces la hostia. Pero bueno, aunque son 30 segundos. La calidad yo creo que es bastante buena. Bueno, ya lo estáis viendo, que no está mal. Es una pasada. Encima me he comprado unos cascos nuevos para jugar a la Xbox, unos Skullcandy Game Series, que bueno, por 80 euros podían ser un poco mejores, pero bueno, no me quejo. Nada, deciros que os suscribáis a mi canal, a favoritos. Y si os ha gustado el vídeo, un me gusta, que no cuesta nada. Y daros las gracias por ver el vídeo. Hasta luego.